Estamos hoy inaugurando los belenes del Centro de Participación Activa. Este es el número 2. Hemos empezado por el 2. Sí. Javier. Buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitar hoy el Día de la Inmaculada Concepción. Felicitar a todas las Inmaculadas y a todas las Conchis, porque es un día muy importante, patrono de España, y una fiesta que es muy significativa en nuestro país. De aquí reiterar la felicitación a la Inmaculada de las Conchis. Dicho esto, bueno, pues estamos ya con nuestra programación navideña, y como no puede ser de otra manera, pues con la inauguración de los dos belenes, de los dos centros mayores. Ahora mismo estamos en el Centro de Participación Activa del número 2... y en este caso, pues tanto a Juan Gómez como a Antonio Morillo, pues felicitar, porque han sido los dos autores, con la colaboración de Manuel, su presidente, y toda la Junta Directiva, y muy contentos, porque además va a estar amenizado por el coro del Centro de Mayores de Plaza Toro. Y fíjate el ambiente, a pesar del día que hace, bueno, pues mucha expectación y muchas ganas de disfrutar con este belén, que es una tradición navideña que nuestros mayores nos recuerdan que no debemos perder. Está muy bien el Papá Noel, está muy bien el árbol de Navidad, pero yo creo que el portal del Belén y los belenes que se hacen con el cariño y la dedicación que han hecho en este Centro de Participación Activa, pues realmente muy contento, y ahora a inaugurarlo y a disfrutarlo durante todas las Navidades. Siempre hablamos del nacimiento de Jesús, que tiene que estar presente, pero ya este Belén es que tiene un huerto divino con tomate, bueno, y tiene de todo. Tiene de todo, tiene por tener, tiene la tenencia de alcaldía, tiene la iglesia de San Pedro Alcántara, y la verdad que muy contento porque han trabajado mucho. Nosotros hemos colaborado también, hemos puesto nuestro granito de arena con los pascueros y con todo lo que nos pide las dos juntas directivas, porque nosotros estamos al lado de nuestro centro de personas, participación activa, porque realmente nuestros mayores son muy importantes, pero además no solo tenemos que estar agradecidos, sino tenemos que estar a su lado, porque realmente son la voz de la experiencia y a veces de nuestra conciencia. Todo, pero luego vamos a ir a ver cómo ha quedado también el uno, cómo ha quedado uno, pues como no, pues el primer centro también, ¿no? Porque claro, este destino uno después, por eso tenemos que ir a los dos centros, al uno y al dos, porque hay que recordar que todos los centros de personas de participación activa, lógicamente, realizan su belén, y hay que inaugurarlo como la ocasión lo merece. Y sobre todo eso, porque ya estamos inmersos en un ambiente navideño, y a disfrutarlo con nuestros mayores, que muchas veces decimos que la Navidad hay que disfrutarla con los niños, que también, pero también hay que disfrutarla con nuestros mayores, nuestras madres, los abuelos. Es decir, que yo creo que es muy importante que nuestros niños disfruten de sus abuelas y de sus hijos. Venga. Antonio y Juan han montado el belén, ¿eh? Bueno, ¿cómo mejor has dicho? Ahí. Sí. Esto empezó como una afición que hemos cogido los dos aquí unos años atrás, y continuamos con ello y lo hacemos con una, cada día lo vamos superando. Y como te mencioné anteriormente, el año que viene va a haber más sorpresa, porque vamos a hacer una cosa que tú lo sabes ya. O sea, pero no digas nada, no digas nada, porque a ver qué pasa. Sí, pero es una cosa muy típica de aquí. Ay, muy nuestra, muy malagueña. Ahí, muy bien. Bueno, pues vamos, ¿y usted qué, cómo ha participado en este Belén? Con él, somos los dos, y además ha participado Manolo, el presidente, con nosotros aquí en cualquier momento que nos ha hecho falta. Aquí ha estado el hombre, vaya, llegaba antes que nosotros. Yo me atrasaba, a lo mejor Juan, pero era, si decía a las 4, estaba aquí a las 4 menos 10. Y esto es muy entretenido. ¿Cuántas horas o cuántos días ha llevado montar esto? Si le echamos horas, no te puedo, me parece que no hay, en el reloj no hay horas. Esto es, empezamos tranquilo, hay veces que se montan las cosas y cuando da la vuelta y vuelve otra vez para allá, no te gusta, pues vuelve a desmontar y vuelve a montar. Y te lleva, nosotros hemos llevado sobre unos 15 días por ahí, ¿no? Sí, 15 o 20 días montando, porque lo montamos la primera vez, no nos gustó y quitamos figura otra vez y volvimos a montar. Había otra vez que retocar, y esta mañana he estado yo también con Juan retocando un poco para la inauguración. Que tiene dos plantas, y en una de ellas vemos hasta el Ayuntamiento de San Pedro, ¿no? Y la iglesia que nos falte, ahí. Lo que falta es la plaza, porque no tenemos espacio físico, pero bueno, está muy bien. Estamos muy contentos, porque además la gente se queda sorprendida cuando ve los detalles que hay dentro del Belén, que en muchos sitios lo tendrán igual, pero mejor que este no, seguro. Cágame, que también está, pero sí. Falta, ¿no? Y uno fuera y otro dentro del huerto. Para que haga bono. La caballería, también otro de los detalles que hemos visto, ¿no? Que está la cuadra.
perfecto. Enhorabuena. Y bueno, de dar un mensaje para esta fiesta. Pues nada, que haya mucha tranquilidad, mucha paz, que nos llevemos todos bien y a ver si se acaba ya toda la ruina que hay por el mundo y la gente cuenta menos pena y nos dan más alegría diciendo que todo se acaba, que está todo bien, que todo el mundo tiene trabajo, que no tiene nadie pena, que los enfermos se recuperen y los niños, porque sean muy felices y le traigan los reyes muchas cositas para ellos. Igualmente, yo espero que ya al principio termine la guerra, que está ocasionando muchos problemas, y además a ver si España se pone un poco al día y vamos mejor, porque si no esto va muy a la ruina. Muchas gracias, felices fiestas a vosotros. Gracias. Hola. Navidades, pero sobre todo quiero felicitar a todas Conchi, a todas las Inmaculadas, porque es la Inmaculada Concepción. Muchas felicidades a todas las Conchi. Y dicho esto, estamos felicitando, que no somos nada que felicitar a los autores, a Juan y Antonio, que han sido también con las autoras de Árbol de Navidad, que me lo están recordando por el magnífico Belén que habéis hecho. Y qué mejor manera de celebrarlo. Aquí contamos con el coro del centro, zona activa de la Plaza de Torre de Marbella, que aunque el taxi la ha perdido, el taxi le ha dicho que solo hay un centro de personas mayores, que es San Pedro Alcántara, bueno, pues aquí están y yo quiero agradecer, y quiero un fuerte aplauso para ella. Pues, y para finalizar, deciros que yo sobre todo quiero felicitar y dar las gracias a una persona muy importante. Y esa persona importante se llama Manolo. Él y toda su directiva por darle vida a este centro de personas de participación. Yo creo que lo que está haciendo Manolo hay que reconocérselo como se merece. Como se merece un aplauso. Iniciamos la Navidad, que es este centro, y que a partir de ahora pues tenemos una programación importante a la que tenemos y intentaremos estar en todo lo que podamos. Simplemente desearos lo mejor en estas Navidades, junto a lo más importante, que es vuestra familia. Un aplauso.
Thank you.